Y hey, ¿qué onda, banda, amigos de YouTube? Estamos de regreso con la segunda parte del especial de Día de Reyes en War at Arms. Esta vez les traigo el cómo sacar más unidades jefe, pero con otro método. Tal como lo había dicho, no era el único. Como ven, yo tengo 8 moteros fantasmas, 6 milicia y un caza. ¿Esto por qué? Bueno, a continuación lo van a descubrir. Normalmente yo compré en hace un momento las unidades, de hecho me faltó submarino, pero eso después lo compraré. Y para hacer este hack necesitamos ya ser nivel 10 y estar en una facción. Necesitamos una guerra la cual ya esté empezada o vaya a empezar, y vamos a estar en la pestaña de donar. Necesitamos el game hacker con la siguiente configuración y empezamos con la maldad. Ponemos el código del milicia y aclaro, el código depende en qué terreno sea. Como ven, a mí me salieron de tierra, así que voy a modificar por tierra. Voy a modificar por el atirador. Lo voy a donar y sale el error. Como ven, me lo da automáticamente en el almacén. Ya tengo uno. Aunque igual hay otro error. Podemos volver a hacer los mismos pasos, solo que esta vez modificaré por aire. Pongo el código del Reaper y lo voy a donar, y como ven, me lo tira para mi almacén. Vamos al almacén. Sorpresa, un Reaper. Ahora vamos a intentar otro código, es lo mismo siempre. Incluso podemos hacer donaciones con la milicia y sacar submarinos, solo que en ese momento no recuerdo muy bien. Vamos a poner uno, a ver si sale. No sé, me pienso, no recuerdo bien todos. Vamos a intentar con este. Creo que era 104, 106, si no me equivoco. Ok, si les pasa eso, quiere decir que el código está erróneo. Que voy a salir. Y la verdad es que este hack es fácil. No solo tienen que ser estas unidades, pueden ser aire, agua, tierra, como lo acaban de ver. Les repito, depende del terreno de donde sea la batalla. Si es tierra, como están viendo, solo modificamos por eso. Voy a modificar ahora por el KV1. Y como ven, ya los tengo en mi almacén. Este hack es muy sencillo, muy fácil de hacer. Ahora vamos a mostrarles el KV en acción. Y pues ya saben, si les tienen alguna duda, tienen algún otro comentario del video que no les haya gustado, no les haya parecido, díganme en los comentarios. El Game Hacker, ya saben, lo dejaré en la descripción del video junto con algunos códigos. Espero que les haya gustado este video de la segunda y última parte. Saludos a todos, hasta luego.